seguimos aprendiendo. Y donde se aprendió muchísimo fue en esa centralita, centro del caos, de las respuestas, de las organizaciones, de la generosidad, que fue la centralita de donaciones ciudadanas de material de protección para las médicas y los médicos. Y aquí hay dos que lo han vivido y por tanto han aprendido en sus piel qué ha significado eso y también toda la adrenalina que tiene que haberse disparado. Y si un día uno de nosotros tiene que montar una centralita de donaciones, de lo que sea, aquí es donde hemos venido a aprender, porque nos van a dar una clase sobre cómo se organiza con una capa de logística top la generosidad de las personas. Entonces, Carlos Oliván, funcionario del Gobierno de Aragón, jefe del Servicio de Participación Ciudadana e Innovación Social en el LAB, y Paco Galán, un verdadero mito y referencia en el trabajo social, presidente de la plataforma del tercer sector social de Aragón y muchísimas otras cosas. Chicos, enseñaros, enseñarnos cómo se monta una centralita de donaciones ciudadanas. 15 minutos. ¡Go! Muchas gracias, Antonella. Gracias. Bueno, me toca disparar a mí. Nos habíamos quedado coordinado Raúl y yo en el que iniciaba este planteamiento. Una de las características ha sido la acumulación de adrenalina. Es verdad, sin ella hubiera sido muy difícil conectar todos estos puntos, todos estos nodos que han convertido una experiencia tan maravillosa como la que hemos tenido en única. Yo me quedo con una de las definiciones que esta mañana Víctor Viñuales ha dicho. Realmente nosotros hemos sido una comunidad del anillo, porque además no nos conocíamos. A través de la iniciativa que se tomó el viernes de que participara la coordinadora de voluntariado, hicimos una apuesta ciega y así ha sido. Yo realmente comentábamos ayer que no hemos tenido que hacer nada que no sea llamar a ciudadanos, ciudadanas que estuvieran en la posibilidad de conectarse a través de la plataforma y inicialmente pilotamos durante un fin de semana para ver si esto era posible un grupo de 6-7 voluntarios que lo que hicieron inicialmente fue ver si era posible repartir, crear y bueno, pues diseñar una ruta adecuada en todas las iniciativas que habían surgido de la ciudad de Zaragoza. Dividimos a los voluntarios en dos grupos, los makers, que por cierto no solamente eran los que tenían impresoras 3D, sino también un montón de personas, de amas de casa, mujeres que lo hacían desde su máquina de coser tradicional. Y los routers, que eran aquellos voluntarios voluntarias que recogían las mascarillas higiénicas y que las entregaban. Esto nos desbordó. Y en un momento que durante dos días podíamos y veíamos que era una buena solución, necesitó del apoyo y de del refuerzo a través de Protección Civil y de la estructura que ya Carlos va a pasar a comentar. Bueno, pues un poco todo esto fue aprender haciendo. Yo creo que había muchas razones en principio para que nos hubiésemos acobardado y no nos hubiésemos atrevido, pero la verdad es que tiramos para adelante. Voy a compartir pantalla para que podáis ver alguna de las cuestiones que quiero señalar. En primer lugar, quería comentar el cronograma. El cronograma, estamos en el mes de marzo, el día 14 se inicia el estado de alarma y a los funcionarios y al Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, en ese mismo momento, nos dicen que no somos un servicio esencial. De hecho, no somos prestadores de servicios sanitarios, no somos prestadores de servicios sociales directo y por lo tanto nos dicen deberíais estar teletrabajando en principio. Pero el día 17, sin embargo, pues abrimos el punto logístico LAB. Nosotros vimos que la participación ciudadana era algo que no se podía parar en este momento, no podíamos irnos a nuestras casas. Y hasta el día 30, que se produjo el parón en las actividades no esenciales, y hasta el día 31, que cerramos el punto logístico, recogimos un total de 28.000 mascarillas textiles y 2.000 pantallas de impresión 3D. Estamos hablando aproximadamente de 2.000 mascarillas diarias. Una auténtica barbaridad, sobre todo porque se produce en un momento en el cual había una carencia de todo tipo de materiales de protección. Es que no había ni siquiera mascarillas quirúrgicas. No teníamos, ya no hablar de FFP2 o FFP3, es que no había ni siquiera mascarillas de carácter higiénico que está promoviendo ahora el gobierno para utilizar. Las barreras iniciales, no es nuestro negocio. No éramos expertos en logística, no somos expertos en sanidad, no somos expertos en textiles. Y por otra parte, no habíamos sido declarados esenciales. Nos habían dicho, oye, iros para casa. ¿Qué pensamos en ese momento? Sí que es nuestro negocio, porque nosotros somos expertos
en participación ciudadana. ¿Y qué más participación ciudadana en principio que todos los ciudadanos que están en su casa elaborando este tipo de mascarillas? Tenemos que ayudarles, les tenemos que echar una mano y les tenemos que garantizar que no se pongan en riesgo a ellos mismos, porque había mucha gente que con este impulso en principio de la ayuda pues podía correr riesgos de contagiarse ellos mismos si no hacía un uso adecuado de los distintos medios. Y pensamos, ya aprenderemos por el camino, no somos expertos en logística, pero bueno, tengamos cuidado en principio de no tomar decisiones precipitadas, pero comencemos a andar. Y al no ser esenciales, tenemos unos recursos humanos disponibles que no estamos detrayendo de la prestación directa al sistema de sanidad, de servicios sociales. Entonces, para estar en casa, estemos trabajando, estemos ayudando a la ciudadanía. ¿Los objetivos? Pues los objetivos, como digo, como aprendimos poco a poco, pues es que los fuimos construyendo. Es fácil decir los objetivos a priori estábamos experimentando, pero el primero, pues movilizar recursos en un momento en el que había una carencia total de mascarillas hasta quirúrgicas. Segundo lugar, encauzar la corriente de solidaridad ciudadana, pero también el dotar de un objetivo a las personas confinadas que tenían necesidad de ayudar y que, por lo tanto, más allá de la propia elaboración de la mascarilla, les estábamos dando una terapia de autoayuda, un apoyo psicológico fundamental. Garantizar la recogida a domicilio y permitir, por lo tanto, mantener el aislamiento de los ciudadanos. Muy importante, y se los decíamos siempre, no nos traigáis las mascarillas directamente al punto logístico. Os las iremos a recoger, o bien a través de voluntarios o bien a través de Protección Civil. Luego, mantener informada a la ciudadanía en todo momento de que era requisito necesario mantener las condiciones de higiene óptimas. Es decir, el utilizar una mascarilla de este tipo no eximía de las medidas de distanciamiento, de las medidas de higiene, pero también en la propia confección de las mascarillas. No le coja la tela a la vecina del quinto, porque la vecina del quinto puede ser asintomática. Coordinar y recoger las aportaciones realizadas por empresas. Muchísimas empresas pues, nos facilitaron donaciones de telas, donaciones de gomas, entonces íbamos a recoger a sus empresas. En cambio, no recogíamos nunca a domicilios particulares porque no podíamos garantizar en principio la desinfección. Y luego facilitar la recogida a domicilio también de las pantallas elaboradas por el colectivo de Makers 3D. Características que podría citar, pues un punto logístico con apertura garantizada. Es fundamental tener un espacio físico donde almacenar las mascarillas y con un espacio suficientemente amplio. Elaborar un protocolo de actuación, pero ¿qué protocolo de actuación? De hecho, que no éramos expertos en logística, pero aprendemos sobre la marcha, pero sobre todo sin decisiones precipitadas. No la vayamos a liar y por correr mucho, de repente hagamos un mal por querer hacer un bien. Difusión del programa y medios de contacto. Aquí utilizamos toda la potencia, en principio, del Gobierno de Aragón con todos sus mecanismos, una atención telefónica, preferentemente por WhatsApp, porque sí que nos preocupaba que la información que le podíamos dar a una costurera frecuentemente con unas edades avanzadas por vía telefónica, pues lo que se la podía llevar el viento. Por lo tanto, les decíamos, mándenos su WhatsApp y automáticamente le mandamos la información de modo textual por WhatsApp. Objetivos logísticos, pero también psicológicos. Muy importante en principio, pues si hablábamos con la señora y perdíamos 15 o 20 minutos, pues perdíamos 15 o 20 minutos, pero teníamos en principio que darle el feedback de que se sintiese útil. Ofrecer información fiable sobre características técnicas y grado de protección. Y poco a poco fuimos construyendo unas preguntas frecuentes, pero las fuimos construyendo conforme nos iban preguntando las personas y metiéndonos en un brete. Oye, tendremos que preguntar sobre las características técnicas. Tendremos que informar sobre las características de las mascarillas protectoras. Emisión de certificados para garantizar la movilidad de los voluntarios. A ver si además a los voluntarios les va a parar la policía y les va a meter una multa. Por lo tanto, emitíamos certificados de voluntariado desde el Gobierno de Aragón. Gestionar recogidas seguras, control de stocks y garantía de desinfección. El circuito, por lo tanto, lo podemos ver aquí, iba desde la difusión a la confección por las costureras en su casa, la remisión del WhatsApp a nuestro teléfono, la recogida bien por voluntarios o bien por Protección Civil y la desinfección. Es decir, todas las mascarillas las llevábamos al Hospital Miguel Servet para que pasasen por su lavandería y solo una vez que estaban desinfectadas procedíamos a realizar su reparto entre los distintos colectivos, bien directamente a través de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado o bien directamente a través de Protección Civil. Difusión múltiple, redes sociales, medios de comunicación, pero también desde la propia centralita del Gobierno de Aragón y desde la página web del Gobierno de Aragón se nos remitía a nosotros. Aquí vemos una imagen, en principio, de nuestro laboratorio con una pequeña muestra de mascarillas. Aquí unas pantallas 3D. Aquí una recogida de Protección Civil a una de las empresas que más donaron mascarillas, foticos, que estuvo donando 1.000 al día durante un periodo de tiempo elevado. Actividades complementarias, pues la gestión de permisos de apertura de empresas. Hubo muchas empresas que orientaron su actividad productiva y gestionamos certificados para que cuando se cerraron las actividades esenciales pudiesen continuar su producción. La coordinación con todas las entidades. El traslado de materiales donados entre empresas. Punto de información complementario
el Gobierno de Aragón y apoya prototipos y búsqueda de proveedores. Aquí vimos algún proyecto de los que al final pues, se nos quedó la trastienda, pero muy bonitos. Aquí vemos un prototipo de mascarilla 3D con filtro EPA, elaborado por la comunidad Maker, que como veis tiene incluso el logotipo de Frena la Curva, y que se nos quedó en principio pues, fuera de juego porque los filtros EPA que conseguimos poder suministrar desde el Gobierno de Aragón pues, tenían fibra de vidrio y por lo tanto eran tóxicos. Sin embargo, pues oye, tuvimos que hacer muchas pruebas de este tipo para llegar al final a conclusiones tan apasionantes como la que hemos conseguido. Mucha adrenalina y sobre todo pues, características técnicas, dar información a la población de cómo tenía que elaborar las mascarillas. Como no somos expertos textiles, lo que nos dijo el hospital clínico. Información sobre mascarillas textiles. Ojo, no tienen filtro para partículas del coronavirus, pero sin embargo considerábamos que es mejor llevar una mascarilla y no llevar nada. Y luego su utilización no exime en ningún caso de las medidas de distanciamiento e higiene, evitar contagios entre vecinos. No recogemos en ningún momento materiales de confección que no podamos desinfectar. Ejemplo de información a la población. Nos preguntaban frecuentemente con todas las noticias si eran útiles las mascarillas de tela. Pues nosotros copiábamos y pegábamos. Utilidad para minimizar la salida de virus y disminuir el riesgo de contagio principalmente a los demás. Hay escasez de todo tipo de mascarillas, también de estas mascarillas sin filtrado. Y una mascarilla no proporciona por sí sola suficiente protección, deben tomarse otras protecciones. Creo que el tiempo al final nos ha acabado dando la razón. Misión 2, reparto de tareas escolares a estudiantes no conectados. Le paso la palabra a Paco. Bueno, cuando vimos que nuestros voluntarios estaban empezando a tomar un distanciamiento precisamente para el reparto de las mascarillas, volvió otra vez a surgir una nueva iniciativa. Esa iniciativa tenía que ver con una nueva necesidad. La necesidad era la de plantear cómo se acercaban materiales escolares a aquellos nenes, nenas que no tuvieran conectividad en su escuela. Con eso lo que se hizo fue transformar precisamente los routers, es decir, aquellos que estaban en un momento inicial repartiendo las mascarillas, a que fueran los que recogieran el material que se planteaba en los diferentes colegios y que previamente se hubiera mapeado cuáles eran los niños y se les llevaba, se les disponían en su casa. Esto ya lleva un circuito en el que en estos momentos estamos en la segunda ronda porque se preparaban materiales con aproximadamente dos, tres semanas para que fuera distanciado y precisamente que también se cumpliera un poco la dificultad, no se pudiera dar consecuencia la dificultad que podría ser de reparto individual, de tal manera que se consiguió que hubiera 16 colegios, se ha conseguido que haya 16 coles conectados dentro de la comunidad autónoma, 3 en Huesca, 2 en Teruel y 7 en la provincia, en la ciudad de Zaragoza, porque entendemos que también era donde menor solidaridad podía establecerse, no en el ámbito rural, porque se vio que había otros sistemas, ampliando este reparto de material a aproximadamente un poquito más de 200 nenes que habían identificado en cada uno de los equipos directivos de estos colegios. Es decir, teníamos una célula que era capaz de transformarse constantemente en función de la demanda, pero la forma, la metodología de realizar este procedimiento era la misma. 5 pasos, 5 elementos muy sencillos con 2 tipologías. El que produjera el material, el que lo recogiera y, por último, los puntos de entrega. Por tanto, de esa forma simplificábamos y podíamos escalar el planteamiento no solamente a nivel local, sino a cualquier nivel que nos pudiéramos plantear. 2 minutos para terminar. Bueno, conclusión. Ha habido una apuesta, por decirlo de alguna forma, a ciegas. Lo que sí, a ciegas, porque yo soy sincero, no conozco a muchas de las personas que han participado dentro de este proceso, pero la alianza que se estableció entre el espacio y la iniciativa pública a través de Frena la Curva y la iniciativa social de la coordinadora de voluntariado de muchas entidades ha facilitado que esos espacios que muchas de las veces están demasiado segmentados, se rompan y se consiga algo que es frente a una necesidad, frente a la posibilidad de ponerle un parche a una cuestión que podría desbordar la cuestión social, la sociedad ha respondido de una forma importante. Y desde el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, pues simplemente añadir que nosotros como laboratorio siempre hemos planteado que la hibridación tanto de conocimientos como de sectores es fundamental y la experiencia que hemos tenido
en esta centralita de donaciones, en este sistema de reparto, el trabajo con voluntarios, con empresas, con entidades, con la administración pública, con funcionarios en principio, que dan un paso más allá del estrictamente de funcionarios, pues me parece una clave, no solo para la crisis actual, sino es una clave para la gestión de las sociedades del futuro. Muchísimas gracias. Esto es un taller fundamental para todas. Gracias por haber puesto esa capa de inteligencia y de organización sobre una energía de solidaridad y de ayuda. Estamos hablando al pasado todo rato, porque lógicamente la gran emergencia fue hace 6 semanas, pero quiero aprovechar para decir que hay médicas y personal sanitario que todavía no tienen los equipamientos adecuados, que se la juegan, que tienen miedo a enfermar y no poder curar, y que este es un problema sobre el que hay que estar encima y hay que seguir estando encima.